Con la llegada del COVID-19 son muchas las dudas que surgen sobre los síntomas de esta enfermedad. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia con una gripe o si existen nuevos síntomas asociados al coronavirus? Para responder estas dudas vamos a tomar contacto con el doctor César Bustos. Él es infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes. Muchas gracias, doctor, por estar en contacto con nosotros. Y me imagino que también ha seguido muy de cerca el avance de todo esto, de los contagios, sobre todo en nuestro país. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, te escucho. Sí, doctor. Bueno, primero preguntarle por los síntomas, porque definitivamente también en las últimas horas, en el día de ayer, circulaba una información que tiene que ver con un perfil, básicamente, de los contagiados en Chile, que el 9% solamente presenta fiebre. ¿Debería dejar de ser la fiebre un síntoma primordial para descartar algunos casos sospechosos? Mira, me alegro mucho que me des la oportunidad de hablar de este tema ahora. Tú estás hablando efectivamente de información que circula desde el día de ayer, pero como se ha dicho desde el comienzo, la información se va actualizando diariamente y deberíamos esperar al reporte de hoy para ver efectivamente si este dato se mantiene o fue solamente algo que se mencionó el día de ayer. Me parece que es muy importante hacer hincapié que no estamos tratando con una enfermedad que se comporte en Chile distinto de lo que está reportado en el resto del mundo. La enfermedad sigue siendo la misma. Si te fijas en la última actualización de esta semana de los criterios para diagnosticar esta enfermedad, son criterios muy amplios y se incluyen con una O. No se dice fiebre y síntomas respiratorios, se dice fiebre o síntomas respiratorios. ¿Me sigues lo que te estoy diciendo? Sí, absolutamente. Eso es abrir el abanico de posibilidades de que las personas no esperen a tener un acúmulo de signos o de síntomas para poder consultar. Por el contrario, una persona que presenta síntomas respiratorios que pueden o no pueden ir acompañado de fiebre, pues, y que tienen sospecha de poder tener COVID, más aún si son de las personas de grupos de riesgo, pues deberían consultar. Si me lo permites, me gustaría decir algo más acerca de algo que también está circulando los últimos días, tal vez la última semana, y es acerca de la presencia de síntomas gastrointestinales. Recuerda que el coronavirus es causal, el coronavirus de siempre, el que tenemos estacionalmente, el que siempre está, que causa resfriado común, del cual conocemos 4 serotipos. Este coronavirus es capaz de causar síntomas gastrointestinales por sí, que pueden ir también en un amplio abanico de posibilidades, desde un disconfort abdominal hasta una diarrea. Pero eso no significa que debamos ampliar los criterios para incluir personas con enfermedad ahora hacia síntomas gastrointestinales. Hay que ver la estadística mundial. Insisto, aquí no se está comportando de manera distinta. Ataca a los mismos grupos de edad. Hay que tener cuidado con los adultos mayores. Las medidas de prevención son exactamente las mismas. Y es cierto, hay personas que pueden no presentar fiebre al comienzo, pero todavía hay que esperar para tener números más grandes y poder hacer estadísticas que sean mucho más certeras. Doctor, hablemos, buenas tardes, de los otros síntomas que, de acuerdo a este perfil epidemiológico, son los más comunes en el coronavirus que se está registrando en nuestro país. Cefalea en un 52% de los casos, disnea, a ver si usted nos explica bien, entiendo que es dificultad para respirar, y tos. ¿Cómo diferenciarlo quizás con otro tipo de cuadro? ¿Es posible hacer alguna diferencia respecto a lo que podría ser otro tipo de cuadro respiratorio? Mira, este es un virus que tiene manifestación primordial en el sistema respiratorio y desde ese punto de vista su sintomatología es prácticamente indistinguible de cualquier otro virus que tenga afectación en el sistema respiratorio y se manifieste como tal. Disnea, como tú decías hace un momento, para decir lo que nos entienda todo el mundo, disnea significa dificultad para respirar, sed de aire, una persona que se siente ahogada. Entonces, una persona que habitualmente, por ejemplo, hace sus actividades diarias en su hogar y no le falta el aire y de un momento a otro o con el paso de los días va sintiendo que cada vez le falta más el aire y se acompaña de tos, pues eso evidentemente debería hacernos abrir los ojos, más aún si se acompaña de fiebre. Efectivamente, no son síntomas exclusivos del sistema respiratorio. Es muy difícil a veces distinguir para los pacientes que tienen esta sintomatología cuál es la diferencia entre falta de aire porque tengo disnea
o falta de aire porque me fatigo. ¿Me sigues? A veces la línea no es tan clara para el paciente. Entonces uno busca que haya dificultad respiratoria, que haya tos y que haya fiebre. No tiene por qué ser una fiebre muy alta. En los criterios últimos de inclusión sitúan la temperatura de que hay que tener en cuenta mayor o igual de 37.8 grados centígrados. No sé si mi respuesta satisface tu duda. Doctor, ahora... Sí, completamente. Muchas gracias. Quiero preguntarle, doctor, porque hoy se hizo un importante anuncio y usted nos puede aclarar estas dudas, porque el ministro de Ciencia adelantó que se está trabajando en el análisis del virus de manera de determinar si hay una o más variantes del virus en el país. Ahora, ¿qué implica eso? Que el virus puede ser más agresivo, puede atacar de manera diferente, presentar síntomas distintos. ¿Qué significa en lo concreto? Ya, lo que te están diciendo es que al analizar el virus es bueno para poderlo comparar filogenéticamente desde el punto de vista genético, si se parece o no a las variantes que están circulando en otras zonas del mundo. Si tenemos una variante que es exactamente igual, por ejemplo, a la europea y dentro de la europea, ¿a cuál se parece más? Se parece más a la variante española, se parece más a la variante italiana, pero para esto necesitamos tiempo. Es muy bueno que se hagan estos estudios que permitan saber a cuál si existen, ¿cuántas variantes de virus existen? Dos, si hay variantes de virus que son propias de algún sitio geográfico o localización específica. Tres, ¿cómo están relacionadas entre sí? Cuatro, si somos capaces de rastrear si todas tienen un ancestro o un tronco común que es muy cercano. O sea, todos queremos saber hasta qué punto, cómo ha ido diversificándose o qué tan igual se ha mantenido desde que se identificó por primera vez la primera semana de enero de este año. Doctor, finalmente preguntarle por otros síntomas que se han ido conociendo del coronavirus y ha llamado bastante la atención, que tiene que ver con la pérdida del olfato y del gusto. A ver si usted nos puede explicar bien de qué se trata esto y en qué momento se estarían presentando estos casos. Mira, yo la información científica que tengo al respecto es muy poca. Al igual que tú, he escuchado de lo mismo y conversando con algunos colegas, pues este tema va saliendo, efectivamente, de pacientes que te dicen que tienen ausencia de sensación de olfato, incluso de gusto. Sería interesante poder ver esto más a futuro, si está en relación con la enfermedad o si está en relación, por ejemplo, con hábitos de los pacientes. O sea, todos sabemos que los pacientes fumadores, por ejemplo, tienen un sentido del gusto alterado o disminuido, un sentido del olfato distinto de las personas no fumadoras. Entonces, antes de cogernos de síntomas aislados que pueden provocar sencillamente una alarma en la sociedad, lo que hay que es todavía esperar, hacer caso a las directrices del ministerio, no olvidarse de que lo más importante, ya conocemos el virus, ya conocemos las formas de transmisión, ya conocemos las medidas que tenemos que tomar, ya sabemos la importancia de la higiene de manos, de no estar en lugares concurridos, de mantener unas medidas de higiene a la hora de relacionarnos con otras personas o de asearnos, limpiarnos la nariz, toser o estornudar. Esas son las cosas que tenemos que seguir en lugar de estar buscando nuevas novedades que lo único que pueden contribuir es a la alarma ciudadana injustificada y consecuentemente eso a sobresaturar aún más a los servicios de urgencia. Entonces tenemos que ser responsables y desde ese punto de vista me parece muy sano que se difundan estas cosas porque si te fijas en las plataformas de internet, muchas de ellas están llenas de lo que llamamos noticias falsas o fake news. O sea, te sorprendería la cantidad de cosas que hay pacientes que siguen porque lo han visto en internet. Entonces, de alguna manera, ojalá se pudiera filtrar ese tipo de información que pueden llevar a pacientes a cometer errores a la hora de autotratarse en domicilio. De todas maneras, doctor César Busto, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Buenas tardes. André y Priscila, muchas gracias. Hasta luego.